Las dirigencias del PRI, PAN y PRD reprocharon el atentado que sufrió el secretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México, Hernán García Harfuch, y aseguraron que es indispensable replantear la estrategia de seguridad en todo el país. Es urgente replantear esa estrategia de seguridad, coincidió en señalar, como es el caso de la vicepresidenta del Consejo Político del PRD en Quintana Roo, Aide Saldaña. Y es una necesidad, pero una necesidad no de los partidos, se vuelve una necesidad hacia el futuro de México, hacia todas las decisiones sí. que se han venido tomando erróneas, equivocadas. La representante del PRD aseguró que es indispensable la coordinación entre órdenes de gobierno, el compromiso institucional y el trabajo de la mano con la gente para enfrentar los retos del combate a la violencia por la crisis económica y sanitaria que se vive en el país. Enfatizó que es necesario que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, deje de una vez por todas sus políticas de abrazos, no balazos, y que apoye a policías, a los fiscales y jueces, que son los que dan la cara por la ciudadanía en esta guerra contra el narcotráfico. No es una necesidad para los partidos, se vuelve una necesidad para que el país pueda mantenerse en orden y en equilibrio. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión Héctor Bello.